¿Qué es el bosón de Gibbs y por qué no se hablan de eso en la escuela? Vayamos al grano. El bosón de Gibbs es la última pieza básica del modelo estándar de la física de partículas que se ha descubierto experimentalmente. Pero te preguntarás, ¿por qué se ha incluido el bosón de Gibbs en el modelo estándar junto a partículas tan conocidas como los electrones, los fotones y los quarks? ¿Y por qué no se descubrió en la época de los 70? Buena pregunta. Hay dos razones de peso. Primero, igual que el electrón es una excitación del campo de electrones, el bosón de Gibbs es simplemente una partícula que es una excitación del campo de Gibbs, que permea todo el universo. El campo de Gibbs a su vez desempeña un papel fundamental en nuestro modelo de la desintegración nuclear llamada fuerza nuclear débil. En particular, el campo de Gibbs ayuda a explicar por qué es tan débil. Para ampliar este tema, realizaremos una investigación acerca de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, veremos más sobre esto en otra investigación posterior, pero sigamos explicando la teoría del bosón. Aunque la teoría de la fuerza débil se confirmó en los años 80, en las ecuaciones del campo de Gibbs aparece tan entremezclado con la fuerza débil que hasta ahora no habíamos sido capaces de confirmar su existencia real e independiente. La segunda razón para incluir al Gibbs en el modelo estándar es ese lío de que el campo de Gibbs es el que les da la masa a todas las demás partículas. Pero ¿por qué necesitan las cosas que les den la masa? ¿Acaso no es la masa una propiedad intrínseca de la materia, como la carga eléctrica? Pues en física de partículas no. Recuerda que en el modelo estándar primero escribíamos una lista de ingredientes matemática de todas las partículas que creemos que existen en la naturaleza. Después la pasamos a esta lista con una grande y compleja máquina matemática que resuelve ecuaciones que nos dicen cómo se comportan estas partículas. Pero resulta que intentamos incluir la masa con una de las propiedades de las partículas en nuestra lista de ingredientes, la máquina matemática se estropea. Puede que la masa no fuese una buena elección, pero la mayoría de las partículas que observamos en la naturaleza la tienen. Así que hemos de encontrar una forma astuta de usar los ingredientes que nos devuelva la masa de las ecuaciones finales sin que forme parte de la entrada. Igual que si dejas que la levadura, el azúcar y el agua fermenten para producir alcohol, que no existía al principio. Como ya estás ansiosamente imaginando la solución, es usar como levadura el campo de Gibbs junto con los demás ingredientes del modelo estándar. De forma que si dejamos la matemática fermente, obtenemos partículas con masa. Para este modelo también da lugar a que no buscábamos una solitaria partícula de Gibbs, el dicho bosón. Y puesto que el modelo funcionaba tan bien para explicar todo lo demás, supusimos que era bastante probable que el bosón solitario también existiese. En resumen, el bosón de Gibbs es una partícula que resulta de la sobreexcitación del campo de Gibbs, que a su vez es necesario en el modelo estándar para 1. Explicar fuerza nuclear débil. 2. Explicar por qué todas las demás partículas tienen masa. Sin embargo, el bosón es la única parte del cuerpo del campo de Gibbs que se puede verificar de forma independiente, precisamente porque las demás están entremezcladas en la fuerza débil y en el mecanismo que da su masa a las partículas. El hecho de que el bosón de Gibbs sea tan independiente del resto del modelo estándar es lo que hace que sea la última pieza de puzzle que hemos descubierto. Y sí, resulta que es exactamente como se había predicho. El modelo estándar estará completo. El único problema es que sabemos que el modelo estándar no es una descripción completa del universo. Deja fuera completamente la gravedad, por ejemplo. Así que para los físicos sería mucho más interesante y útil si el bosón de Gibbs resultase ser distinto de lo que esperamos, porque entonces tendríamos alguna pista de cómo avanzar hacia una comprensión más profunda del universo. Así que, aunque acabamos de hacer un descubrimiento, no podemos sentarnos a descansar. Necesitamos una ayudita, señor Gibbs. Continúa escuchando nuestras investigaciones acerca del tema en nuestro canal emisora. Chao, compañero científico.